JR. Thank you.
Por ahí salía el agua. A esto empujaban a esos. Y este era el eje que iba hasta arriba a la piedra a mover, para moler la harina. Y este es un cableado de cambian la velocidad del eje, la polea, lo que sea. No más de barcos. Y a Moisés no se lo enterró. No le enterraron. Después de la toma de tiempo o antes de ella. Allá arriba molían el maíz, la harina, lo que sea. Yo si no tú me sacaría los zapatos, me pondría ahí, grabaría desde ahí y empezaría a empezar todo. Vamos.
Santiago. Quédate ahí, colate en el lugar. Colate en el lugar ahí. Sí. Sí, juega ahí. Hola, Iker. ¿Quieres dulcecito, Iker? Toma. Vení, vení. No te la vendes, colchón. No le están bajando, ya ves. No, va a ser grande. Ajá, papi, chulín. No, hijo de mi cha, cha, chipote. No vale. No vale, pues. No vale, no vale. Mira, mira, lo que... no, ¿a dónde lo querías hacer parar ahí? Aquí es el medio. No, no, aquí es el medio. Iván, no pasa nada. Ya, pues. Chapatán, chapatán, chapatán. ¡Fucha la mía, chuey! Están salameando ustedes ahí. ¡Apartá, apartá! Ahora la tapa le va a culpar. La fe que está el podio encima le dio. Ya. ¡Chapatán, chapatán, chapatán! Ahí, 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 ahí. Ahí. Nada. Un rollado de carne. Probando. Prueba número uno. Thank you.
Thank you.
Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este altar vamos a rezar por el sacrificio que han hecho los pasantes y los nuevos también que han decidido, para que nuestra Madre la Virgen María siempre reciba en sus corazones esa alegría, ese entusiasmo de seguir viviendo nuestra fe, manifestando, compartiendo, estando unidos. Entonces vamos a decir, vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen María para que ella interceda a Dios por todos ustedes. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, agradecido. Thank you.
a comer. A rezar. Alberta, ¿ellos qué es? ¿Qué es una obra? Igual al cuarto. Ahorita me voy a cortar. Thank you.
Aquí dejamos cuchillito, pero verdad. ¿Para? ¿Ya voy a preparar? Gracias. Ay, ¿te gusta bien? Sí. ¿Qué es esto? Aquí hay fósforo, mira. ¿Fósforo? Aquí hay cuchillo esto, mira. Todo el polvo, mira, harto polvo. Ay, qué muerto. Más fresquita aquí. Entran, ¿no? Es por esto lloran, por los perritos. Este de pinche. Ajá. Por eso lloran. Y dejan como un olor. ¿Qué es dolor? ¿No la llueva? No, ya había, ya. Pero tienen, pues. Mm. En otros lados no tienen alcantarillado. Ya había alcantarillado. El gas habrá hecho meter el ego, porque eso ha hecho meter a todo lado, ¿no? Uh-huh. Después el agua teníamos, no me lo sé, mi hogar. ¿Agua también tenía? No, no sé. Lo malo de la gente de Ixtla es que no cuida su medio ambiente. Esto es lo que se ve aquí en el río, en el río de Ixtla. Es un lugar para bañarse, pero la gente bota plástico, lata, cebolla, o sea, hasta llanta. O sea que no están valorando la cultura de los... No valoran su medio ambiente los isleños. Aquí hay también otra botella que contamina el agua, no sirve ya ni para bañarse, matan a los peces y así. Acá hay más plástico y esto quita el oxígeno a los animales acuáticos, quita, contaminan a los animales acuáticos, a los peces. Es hermoso el lugar de Ixtla, pero la gente no valora su paisaje. Como ven, esto es la realidad y triste de los isleños que contaminan el medio ambiente, que ya es un río para bañarse. Y bueno, a mí me molesta, yo soy de Santa Cruz, pero es lo que he pillado este año 2018, las huellas de los humanos que han dejado por aquí. Cuando dejan basura, queda contaminado el agua, mira, negro, contaminado. Aquí fíjate que este color está medio color podrido. Ay, mira, porque botan su basura y mira lo que sacado. Es un grupo. Aquí también otro pequeño grupo, o sea que igual
de basura, de plástico que con que contamina el medio ambiente. Ya está más limpio. Ahí está. Aunque eso, cebolla verde que han botado, eso se va a pudrir ya. Mientras estos plásticos no se deshacen. Voy a ver cuántas bolsas salen de esta basura. Aquí otro grupo más de basura que he sacado. Y realmente con toda esta basura no les da ganas ni para bañarse, porque también hay cristales que pueden bañar, pisar y romperse, cortarse el pie. Mira que hay cuchillo, cuchara, fogata. Deberían prohibir la alcaldía hacer toda esta. Deberían cuidar sus recursos humanos, sus recursos naturales, los inclinos. Hasta lata, óxido, una barbaridad. Yo ya mando a negociar. Bueno, vamos a nuestro lugar, sí. Vete por aquí, René. ¿Cómo se llama este río? Icla. ¿Río de Icla o río Icla? Río Icla. ¿Está en el mapa? Sí, creo que sí. ¿En el mapa hidrológico?
No. Porque debe conocer comunidades y creo. ¿Qué? ¿Hicieron servir chichita? ¿Ah? Ah, no. ¿Chicha o te canela va a servir? La dos cosas. Pues la primera vuelta ya estaba explicando. Ajá, porque me han hecho tomar a mí. ¿Quién te ha hecho tomar? Todo. Ya me quería hacer entrar. ¿Sí? Servir. ¿Qué están yendo las chicas que hay? Sí, mejor. Tenemos chance. Va a pensar que le estás grabando, ¿no? Sí. Ven aquí, aquí a ver. Aquí. Este ladito. No están allá, digamos. ¿Mm? Este ladito no están allá. ¿Así? No, al otro lado. No voy a cortar. Aquí está mal. Ah, sí. Siempre aquí le trae. ¿Has grabado? Claro, para carnaval la época lo pique ya va a empezar a florecer ya.
Cuida, René, ahí, espina. Ayer caminando por el río del Jaime casi se cae. El tío. ¿No? Patinaba y peor que cabra. ¿Verdad, pues? Ese zapateo que está secando ahora no tiene trilla. Y yo queriéndole agarrar, ¿no? No me agarres, vos no te vas a caer, me dice. Ya la mierda, dicho ya. Cate entonces. Pero ya queriéndole allá agarrar. ¿Y el bravo? Bravo todavía. Luego me dice, me duele mi estómago, dice. Por la parte de ahí le ha dolido. Puedo hacer fuerza. Quiere decir que no ha llovido así. ¿Que ha llovido hace poco, eh? Por la otra grada, joder. 3 noches, 3 días. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! Este es el caricale. ¿Este? No. Ah, no. Grave. Sí, grave. Sácate la mochila, René. Ya está. Ahí mi papá, ¿cómo se ve? Así se pasa. Mi tío. Parado. Ya te ves su piel escurtido, pilla. ¿Cómo lo prefieres, eh? Bien de caimán, tiente. No es Marte este el cañón. ¿Acaso este no es? Este, más allá atrás, ¿eh? Más abajo es. Yo por aquí no he venido nunca. ¿Nunca he venido? Yo este camino no he venido por aquí. Yo directamente una vez vine. Con la mamá hemos venido y nos hemos perdido. Pues. Cañón hondo, bonito, ¿eh? Agua también siempre hay ahí, agüita. No se seca ahí. No, este no es. Estoy seguro que no es este. ¿No será este que venía por ahí atrás, ese resto? Capaz haya movido. Ayer turistas han llegado, ¿no? Ah, sí. ¿Turistas, eh? ¿Ese quién los trae, pues? ¿Quién es ese? Ese hombre que estaba ahí. Ah. Ahí está, ¿no? Ajá. ¿Él es tu guía? Ah. ¿De dónde es ese pueblo? No sé. Al lado de Guayas, que es. ¿A dónde vino? Ahí en la iglesia están saliendo, Jaime. Ajá. En auto han llegado. Ah, no he visto yo. Una negrita llega. Me parece que eran americanas, ¿no? Sí. Tipo millón, ¿no es, Jaime? Ajá. Así la negrita con alta. Sus rastas, rencitas. Alta. Sí, rasta era. Ajá. Y la otra choca. Bien, ahí. La otra choca era. Choca era, ¿no? Y el chico también, ¿no ve? Ajá. 3 era. 4, uno estaba todavía ahí adentro. No lo he visto. Estaba todavía adentro, no había bajado. Sí, estaban bajando recién, ¿no ves? Uh-huh. Me cansa el brazo ya. Vaya, vale. A ver si está grabando. Pero ya puedes girar. A ver si está grabando. Estamos en el cañón de Icla. Paseando. Icla Manta. Ya.
Pachicho. ¿Yo qué? Hola. ¿Dónde chiquita? Un riego aquí ya. Y aquí estoy por la de la familia Morrigue. ¿De Llambolí? Cerca de las minas de Bachaca de la ciudad de Potosí, ellos eran mineros. Con el tiempo ellos no han podido tener hijos y deciden construir un orfanato aquí, un poco más abajo, y se llamaba La Pepinera, albergaba alrededor de 108 niños de toda esta zona. Las hermanas de Santana que habían llegado desde Europa les ayudaban a cuidar a estos niños, que también les enseñaban a leer y escribir. Al enterarse esta labor que realizan ellos, el Papa León XIII les hace llamar a Roma. El 28 de diciembre de 1898 el Papa les otorga este nombramiento de príncipes por la labor social que realizan con los niños del orfanato. Es una bula papal, o sea, es un premio que la Iglesia Católica les ha dado. Ellos se viajaban bastante, se enamoraron de la arquitectura europea, decidieron comprar una casa en Francia, cerca de los Arcos del Triunfo. Vivieron bastante tiempo ahí. Cuando retornaron, el cuñado del príncipe, el expresidente Aniceto Arce Ruiz, que vivió un poco más arriba en el Palacio de la Florida, les presenta al arquitecto Antonio Domingo Camponova. Camponova era ítalo argentino. Él hizo el diseño de todo el castillo e inicia su construcción en 1892. Hasta 1898 concluye en su primera fase hasta la capilla. Posteriormente realizan lo que vienen a ser las caballerizas y las cocheras, y ha crecido un adicional porque no estaba en su obra principal todo lo de adelante, ¿no? Ahora en el castillo se ve su salón amarillo, que era su comedor, y el salón azul, que era su salón principal, donde recibían a sus visitas y realizaban reuniones en este lugar. Pasamos por ahí.
invertir un fuerte monto económico para importar casi todo el material desde Europa para la construcción de este castillo. El parqué que se ve en los pisos ha sido traído justamente desde Europa, sus puertas, sus vidrios los originales todavía tienen sus iniciales de ellos, ¿no? La F por el medio, la C y la A. Francisco Clotilde Armengol, las iniciales de los príncipes. Su chimenea, importada desde Italia, es barro de casada, con su decoración que ha sido tallada finamente a mano. Y en la parte de abajo, la parte oscura, todos esos diseños se realizan en yeso forjado. En la parte del techo vemos en las esquinas, que son los angelitos, unos querubines, sujetando unas losas entrelazadas, unas losas colgantes en laterales y las mujeres que son cariátides. Estas cariátides ayudan a sostener los pilares del techo, ¿no? Toda la parte dorada que se observa, se utilizaba la técnica del colocado de láminas de pan de oro en esos entonces. Y al lado ellos tenían su capilla, así para que un padre venga y dé misa en una capilla privada se tenía que pedir permiso. En ese entonces se pedía permiso al Papa, se mandó una carta pidiendo este permiso. Les respondió entre 6 meses o 1 año por la distancia, favorable en este caso. Le dieron una habitación al barrio que en el castillo. Vivió bastante tiempo aquí, les daba misa casi todos los días y quedó muy devoto en mis amigos. No sé si han pasado una visita ya, ¿la capilla? No. Pasa, pues. Se lo compré y es en el edificio central. Los cristos sí son originales. En este lado está el Cristo de Agonías, por los detalles que van a poder ver. Y atrás estaba la sacristía, donde el paso pues, se alistaba para dar la misa. Pásense, a ver, por ahí. ¿El Cristo de Cristo? Chimenea de la Glorieta. Mármol de Francia. Bueno, este es su comedor, su decoración cambia en el techo, vemos los murciélagos igual con la técnica de láminas de pan de oro, los pesos alados, la cabeza de león que representa poder o fuerza para ellos, las frutas representan abundancia, todo lo que viene hacia la frente, la parte de lo que viene hacia el jardín, y también estaba sus sembradíos, sus hechos, salvos frutales en ese sector. Su escudo, en la parte de arriba una corona, en la parte de arriba vamos a ver un sol y un cuerno, igual que se representa poder o fuerza y abundancia. En la parte roja es un martillo y un pico que se representaba que ellos eran mineros. Y en la parte de abajo dice una iglesia, es el asilo y... La sala principal de los duques. Esto es mármol, pero no es todo mármol. No, claro, es mármol. Pero señor turista, por favor, está prohibido bajar por las
ciudades de madera. Gracias.
La pintura original de la glorieta. Su baño privado de los duques. Ropero. El lago de los enamorados. Allá al fondo eran los donde vivían los huérfanos. Estamos en el sector de jardín de la glorieta. El príncipe nació en Potosí y la princesa nació en Sucre.
Ahí al fondo se ve una casita donde criaban pato, gansos. Refugio. Entre las palomas. Eso es graditas. Para los niños. Interesante, ¿no? Hace cosas bonitas después. Lo roban todo. Mira, ahí hay una puerta. Ahí está una paloma mensajera ahí. Allá es el refugio de los gansos, entonces. Y eso es para las niñas, para jugar. Aquí es la piscina para ellos. Mira esa blanquita, parece de la princesa. Siete. Ya está. Ajá. Oye, todos son así, su pelito. O están coqueteando. Y mira de arriba igual. Ocho, allá está uno en su libro. Nueve ahí. Ahí está uno, mira. Enfermedades no te trae. Es por eso tan lejos, ¿no? Refugio, ¿no será? Por aquí escapaban. Es como... Está bonito, lo has dicho, ¿no? Sí. ¿O qué será de acá? Entre el 8 y 7 de septiembre hemos traído esto de Icla, unas tinajas, aguilitas, y de Sucre hemos traído esto dentro de regreso. Este pino es de Icla, el mismo día de ellos. Y estos son de ya de Sucre.